Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Transilium TV. Y continuamos con la guía básica de carros medios en esta ocasión. Los carros medios, el señor Wargaming lo divide en cuatro grupos. Pero esto, al ser una guía básica, lo vamos a dividir simplemente en dos grupos. En medios ligeros y medios pesados. Todos los medios autocargadores entran en esta categoría de medios ligeros en las características principales: poquito blindaje, buena movilidad, una recarga que se puede considerar rápida, un tiempo de apuntado bueno, una precisión buena y un daño relativamente bajo. Las perforaciones varían. Hay carros con mayor, otros con menor, pero lo común es el daño, la movilidad, el tipo de cañón y el blindaje. Y en los que hemos llamado medios pesados, pues todo lo contrario. Un blindaje potente, evidentemente, una relación potencia-peso menor, velocidades más bajas, una movilidad más baja, recargas más altas, cierres peores. Y unos daños más altos. Las funciones básicas. Los medios pesados. Tenemos dos opciones. Ir con nuestros pesados. O hacernos cargo de un flanco. Si nuestros pesados van a X, pues nosotros nos vamos a ir ahí. O vamos con los pesados haciendo función de pesado, o nos vamos al otro flanco, pero seguimos manteniendo prácticamente esa función de pesado. Y los medios ligeros, salvo mapas muy específicos en las que el terreno nos permite dar un soporte desde atrás a los pesados, o sea, que nos podemos quedar en una loma escondido saliendo y ayudando a nuestros pesados, no vamos a ir con ellos a la zona de las tortas. Lo normal con estos carros es ir a zonas intermedias del mapa o muchos mapas tienen en un flanco una zona de pesados muy clara y una zona de medio donde nos vamos a ir a dar soporte a los medios pesados. Vamos a hacer funciones de sniper, de francotirador. Intentaremos flanquear, podremos intentar colar y rodear para pa echarle una mano a los compañeros. Y esa va a ser la distinción que nosotros vamos a hacer en principio. Ya si el vídeo gusta, pues ya sí que traeré uno donde sí que especificaremos las cuatro diferenciaciones que hace Wargaming de ellos y la función que le asigna a cada uno. Bueno, ahora vamos a subir. La idea es subir cuatro batallas. Dos con el Leopard, dos con el Ojet 430U. Que tendré que grabar varias porque quiero en una batalla con el 430U subirla haciendo la función de ir con los pesados y actuar como pesado, y en otra, en las circunstancias óptimas, irnos hacia el flanco contrario y hacernos cargo nosotros de ese flanco. Y con el Leopard exactamente lo mismo. Dos batallas, en una donde actuaremos de sniper y flanqueando, y en la otra dando soporte a nuestros carros medios pesados. Evidentemente, para eso pues tengo que salir en un mapa donde se pueda hacer
y que tenga medio y tenga pesado, que hagan lo que tienen que hacer. Entonces habrá que jugar bastantes partidas para conseguir sacar los vídeos, pero se hará. En estos vídeos no se va a tratar de ver qué partidas hace Transilium. Estos son, como siempre, es una partida donde se va a ver por dónde nos vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Eso no nos quita que nos caiga un artillerazo y nos mate. Pues vamos con las partidas y lo vamos explicando durante la partida, que se va a ver más claramente. Fiordos. Pues solo un pesado de tier 10. Este es 6 en esta partida, quizás no debería de haber venido aquí. Céntrate en esta área.
Han detectado. Una de nuestras orugas está rota. Acertamos al depósito. Puta. Que salió buenísima y hemos hecho lo que hay que hacer con este tipo de garros, y es flanquear, encontrar una brecha e ir quitando tapones. Nos hemos ido a la izquierda, que estaba el stock ahí allí solo, pobrecito. Lo hemos eliminado, hemos abierto la puerta para que suban los nuestros por ahí. El tier 8, este ruso SGT, STG, que se metía, lo hemos quitado también. Y nos vamos a apoyar a todos los que venían con nosotros, que tiraron por abajo. Somos muy rápidos. Nos podemos ir a cualquier parte del mapa rápidamente. Con nuestra velocidad es difícil. No que no nos vayan a dar, pero es difícil que nos den el movimiento. Y esto es un claro ejemplo de cómo utilizarlo como un carro flanqueador. ¿Eh? La próxima, pues haremos más de tirador. Subir una partida en la que hagamos la función de tirador, pues a lo mejor un mapa más cerrado. O las condiciones o cómo se reparten los equipos no nos permite flanquear, porque no siempre vamos a encontrar una puerta abierta. Bueno, pues salimos en estepa. A ver qué tenemos aquí. Bueno, pues la zona de la izquierda se supone que irán. Los Jazz Panzer, el E4, el TP. Tenemos que eliminarlos, o sea, o capturar si su se base. Reparte medianamente bien el equipo, es un equipo bastante grande acá. Y aquí en esta partida, pues lo que vamos a intentar hacer es evitar que a nuestros pesados que van a estar metidos en esta zona de aquí abajo, algún medio cabroncete se les tire por arriba y les coja el culo. Y si podemos dar algún mandarriazo, pues se da. Nos han encontrado.
sabe dónde estamos. La horda está dañada. Bueno, pues este es otro ejemplo de cómo ir apoyando a nuestros pesados, haciendo un poquito de sniper. Hemos salido, ahí salía el IS-3 de ofrecido, el otro sale de ofrecido, pues le pegábamos una toñita. Tanque que tiene una precisión buenísima. Y hemos podido, con la ayuda del pesado y de nosotros que estábamos atrás, dándole cobertura y protegiendo, por ejemplo, la recarga del matapollos, que ha estado también muy bien colocado, pues se puede frenar el avance. En un momento en el que parecía que nos iban a comer el flanco entero, hemos retrocedido un poco a una posición más ventajosa, donde ellos tienen que ofrecer sus partes más débiles, que son los laterales. No siempre funciona, pero
Ellos han caído en la trampa, han avanzado y se han ido para el garaje. Pues ya hemos visto las dos maneras de llevar esto, los tanques ligeros. Y cuando hablamos de hacer de sniper o de apoyar al equipo, no es quedarnos en la base campeando. Porque en esta partida llega un momento en el que ya hemos cambiado nuestro rol, cuando ya la partida ya estaba ya prácticamente sentenciada, y ya nos hemos ido directamente a por el enemigo, flanqueando, cogiéndole los laterales. Iba a cagar pesado al Chef Time, creo recordar que era. Y al E4, pues hemos entrado por su flanco y le hemos cogido la parte trasera y lo hemos puesto fino, fino. Bueno, pues yo creo que los conceptos básicos del carro ligero ya con estos dos vídeos quedan, ¿eh? Hacemos en Karelia y vamos a echar un vistazo que tenemos. Dos Stein, uno Jet 260, pesado de tier 10, medio. Pues tenemos más pesados que ellos. Y nos vamos a ir por este flanco. Y pues nos vamos a ir con el 260 y vamos a asumir el rol de carro pesado totalmente. El patio es un tier 8, que hará lo que pueda el hombre. Esto es medio del 8, que hará lo que pueda. Y la confianza aquí la tenemos que depositar en el que el Patton nos va a cubrir bien los flancos. Vamos a ir intentando poner cobertura. Y aquí estamos muy juntos y esto es un caramelito para la artillería. Vamos a aprovechar, vamos a subir otro poco. Cuidadito con esto. Buenas noches,
Creo que lo importante aquí se ve, ¿no?, cómo asumimos el rol de pesado y compensamos el de que solo tengamos teníamos dos checkpoints en el flanco derecho y solo teníamos al 260 en el izquierdo. Pues asumimos el rol y asumimos el peso del avance, pues tenemos más chapas que los demás y tenemos mayor probabilidad de rebotar. Ahora ya la siguiente, pues lo que haremos es, cuando se dé una partida propicia, asumir un flanco completo. Cuando todos nuestros pesados se vayan a una zona de las tortas, irnos a la contraria y hacer el papel de pesado. Pantano. S4, 3, 5, 15. Ellos tienen superioridad, pesados. En la partida anterior fuimos apoyando a los pesados. Y en esta, pues vamos a ver. Antes de decidir cómo se parte del equipo. Lowe. S3, pues allí nos vamos a ir a poner un poquito de chapa, porque son buenos carros, pero no son los tier 8. Estos dos tiros fallados nos van a pasar factura. Vamos a hacer nosotros la función de pesado.
pero bajo ningún concepto vamos a atacar por el momento. Vamos a quedar aquí tranquilamente. No, diciéndole, pues a ver. Mira, se nos ha unido casi 5-5. Y se nos pasó por las bolas. Artillería. Estoy esperando para hacernos una foto.
Bueno, en esta batalla habéis visto, hemos ido a tapar el flanco, que solo tenemos dos pesados del 8 y he hecho pues, la función de pesado. Aguantar. Acordaros de este 60 TP, porque en el próximo vídeo, que será de pesados, veremos el error del 60 TP. Bueno, pues no sé en qué orden quedarán los vídeos, porque los he ido grabando alterno. Pues no sé si este quedará de último o quedará primero, pero sí que es el último que he grabado. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Dejad vuestros comentarios. Y como os comentaba ya anteriormente, si la serie va gustando, pues volveremos a repetir la serie, pero con aspecto más concreto. Hasta la próxima.